hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, hijos, vamos a hacer tres cosas. Vamos a hacer, sí, tres cosas. Una batalla con César Puchamón, que está acá conmigo. La segunda va a ser tres registros nuevos. Y la tercera va a ser una raid. Así que, muy bien. No se pierdan el episodio, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal. Y los veo, chicos. Cuídense. Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, hijos, el día de hoy estoy aquí con César y vamos a partir el día con una batalla Puchamón, porque estamos esperando que salgan raids. Y nos dimos cuenta que aquí en el forestal es nido de Anorites para la gente que quiera venir a cazar Anorites. A buscar el Chainy, como yo no pude. A buscar el Chainy de mierda, que no le salió. Así que nada, vamos a entrar en un combate Puchamón. Voy a decir que hay que me lea al... Quiero seguir entrenando. Ah, yo te leo ya. Ya. Quiero seguir mejorando, chicos, la verdad. ¿Cuál? Liga Ultra. ¿Cuál? Super. Vamos a hablar de Ultra. No. ¡Combatamos! Ultra. Es que yo tengo fe de mi equipo, ¿eh? Así que estoy con ese plan. Con ese plan. No se ve nada, weón. ¿Con la luz? No, porque no carga el Pokémon. No carga. Y voy a meter acá. Miren, no sé si estoy bien lo que estoy eligiendo, la verdad. Pero tampoco se ven mis Pokémones. Así que da lo mismo. Vamos a ver, vamos a probar con eso. Tal vez me vaya bien, no sé. Esto va a poner legendario sí o sí. ¿Qué? ¿Va a poner legendario? No. Tal vez... A ver, vamos a probar con eso. ¿Okay? Voy a hacer el test mágico. Porque no sé qué va a elegir, por ende no sé qué debilidades puedo poner. ¿Estás listo? Sí. Batalla Puchamón al comienzo. Tiene un Magikar en la cabeza el hombre. Se lo está comiendo el Magikar. Ok. Me va a hacer verga, ¿no? ¿Qué? ¿Me va a hacer verga? ¿De fuego? ¿Probaría más? ¿En serio? ¿Me estoy weando? ¡No, la cagué! La cagué, chicos, la cagué. No puedo cambiarlo. La cagué. Soy un puto imbécil, weón. No, la cagué brígidamente. La cagué muy brígidamente. Me hubiera dejado Stilix y no hubiera habido ningún problema. En serio, la cagué. Y el tío. Y creo que lo quiero. Fue tonta de mi parte cambiarlo al Leaf Antique, que es débil al fuego. Peor error que vos cometieron. Ah, va a gastar. Va a gastar un segundo. No sé si, y probablemente yo también se gaste. ¡Guau! Ahora me queda un puro Pokémon, a él le quedan dos. Así que ya perdí, tranquilo. Bien difícil que gane esta batalla, hijo. Cometí un grave error. Sí, grave error me llevó a esto. Sabía que esto venía a elegir a un Umbreon es muy bueno. Umbreon es muy bueno. Si no hubiera cometido ese error, tal vez hubiera podido ganar. Yo creo. No tiene escudo, así que no tiene nada que hacer. Miren, a pesar de que me equivoqué, la cagué, pero bueno, no importa. Aleta, son los cinco, aleta, son los... Me va a matar. Super eficaz, no importa, me ganó por un error propio mío. Lo hubiera podido ganar, creo que lo hubiera podido ganar, sí o sí. Porque si no hubiera cometido ese error, lo hubiera podido ganar definitivamente. Así que nada, hijos, vamos a continuar el día, los quiero, cuídense, nos vemos. Thank you.
chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, hijos, vamos a estar aquí con César y vamos a registrar tres nuevos Pokémon que yo no tengo. Que los había guardado obviamente para grabarlos. Primero va a ser Scyther. Es un Scyther 96, así que voy a gastar esto para tener el registro. No lo tengo. Y me encanta la evolución, que es este Scissor, que realmente a mí me gusta mucho. En algunos juegos como RPG de Pokémon, Scissor es muy muy bueno, como tipo planta, ¿no? Y bicho. Es bicho, ¿no? Bicho cero. Es buenísimo, me encanta. Es hermoso, es una hermosura Pokémon. El siguiente registro vendría a ser un Omanyte, que no lo tengo, o sea, lo tengo, pero no lo he evolucionado. O un Omanyte 93, que es el más alto que tengo. A Omastar, si no me equivoco. Que es tipo... ¿No tiene tipo? Agua. Agua tierno. Fósil, es fósil. Agua tierno, creo que es agua. Es agua tierno, o sea, ahora vamos a ver. Este es mi segundo registro. Ah, sí, agua roca. Agua roca. Y mi tercer registro, dije un Ponyta, que la verdad que no, tampoco lo he registrado, así que... Oh, ¿verdad que los huevos se van a abrir en un rato más? Tenemos que caminar, Ponyta. Tengo que caminar, si no, no se van a abrir. No. Evolucionar, Ponyta. Y este sería mi tercer registro del día, junto con una batalla Puchamón. Otro nuevo registro a la historia. Igual es bonito, bonita. No es Horse, es este Rapid. Rápidas. Sino que no le cambia el nombre porque está con el 91, pero bueno. Así que nada, hijos, continuamos el día, nos vemos. Estamos acá en una raid de Cresselia. Está recién cargando, así que no. Ni idea. Está recién cargando, no sé qué verga le pasaba, estaba enfocando creo que la cámara. Y vamos a entrar. Hoy día ya sacaba las Cresselias, así que voy a aprovechar de hacer este video y un par de videos más para tener para futuro. Y después hay que darle duro a Quiroga 100%, o sea... Que para mí es el más importante de todos. ¿Qué opinas, César? Conseguir una ballenita shiny. Una ballenita shiny es esencial. Tenemos como calculado como 30 raids para conseguir un shiny, o 33 más o menos. Tal vez puede ser antes, pero no... Esa es como la estadística, yo creo que uno tiene. Así que más o menos es lo que nos va a costar. No sé si sea tal vez menos o más, pero no creo que sea menos. Este ya lo vamos a bajar bastante rápido y ahí ya nos podemos ir a la siguiente red. Ahora no, prefiero capturarlo igual, antes de irme, porque si no voy a... Ya está rojito. ¿Estás conmigo? Sí, también. Y ahora viene el tema de la captura, hijos. Esto es algo que siempre me ha costado hacer cuando estoy filmando. En el normal no fue shiny. ¿Te salió shiny? No. Tiene caramelos. 1618. Que no está mal. O sea, pero ya, como les digo, tengo tantos que la verdad que no me... Ya no importa. Sí, exactamente, ya no importa.
Al comienzo es como que ya, genial. Quieres una, quieres otra, quieres otra, quieres otra, hasta completar el 100 y todo el tema. Pero después ya como que te calmas un poco y empiezas a ver las creselias más o menos buenas, no tan buenas. Uno, dos, piña, por favor. Excelente, he mejorado mucho mis tiros en comparativa antes. Se escapó al tiro. No la pensé. No, nadie, no. No duró nada. Y tres. Ha sido capturada, hijos. Así que misión cumplida. Nos vemos, hijos. Cuídense. Y ahí César todavía sigue capturando con la mierda.